En este trabajo vamos a analizar las diversas funciones que juega la superficie en la naturaleza y en la tecnología. Usualmente se enfoca la atención de los estudiantes en el concepto de la superficie solamente en los niveles más elementales de la educación, como es la primaria y la secundaria. Pero, por ejemplo, este concepto no recibe demasiada atención en los cursos ya de superiores, por ejemplo, de la carrera de física. Sin embargo, en la realidad, tanto de los espacios de la naturaleza y de la biología, así como de la vida cotidiana, la superficie juega un papel relevante en casi todos los fenómenos. Esto es lo que destacaremos en este corto repaso. Bueno, en primer lugar, una consideración elemental para ilustrar la importancia de la superficie. Si vamos a considerar a la reacción del compuesto A más el compuesto B para dar como resultado el compuesto AB, si A y B, si son moléculas o si son átomos, no tienen la oportunidad de encontrarse físicamente en el espacio, simple y sencillamente la reacción no se realiza. El oxígeno encerrado en un recipiente hermético, separado del hidrógeno contenido en otro recipiente hermético, no puede realizar la reacción que genera el agua, aunque tenga las superficies de energía, si es que no están en contacto. Entonces, es necesario el contacto del hidrógeno con el oxígeno para que nos den el agua. Si no están en contacto, no se realiza la reacción. Bueno, entonces vamos a analizar qué importancia tiene la superficie en diferentes fenómenos. Vamos a empezar por de pronto con un caso muy especial que está actualmente muy de moda, como es la superficie en el fenómeno de la respiración. Cuando se aspira el aire, gracias a la contracción de los pulmones, ese volumen aspirado tiene una cantidad gigantesca de moléculas de oxígeno, O2. Y estas moléculas deben ser incorporadas al torrente sanguíneo para proveer a cada célula del oxígeno necesario para realizar su metabolismo. El hecho es que las moléculas de oxígeno se van distribuyendo a través de conductos que se van bifurcando conforme avanzan. Primero el aire entra a la laringe, luego le sigue la tráquea, la cual se bifurca, es decir, se parte en dos para formar los bronquios. Estos bronquios que irán a dar a ambos pulmones, aquí son los bronquios para acá y para acá, los bronquios se siguen bifurcando formando los bronquiolos, que tienen el grosor de unos cabellos, los cuales finalmente terminan en los alvéolos, que son cientos de millones, los cuales permiten el paso de las moléculas de oxígeno hasta la sangre a través de unos conductos sumamente estrechos llamados capilares. De esta manera, el área de contacto a través de esta bifurcación que se repite una y otra vez se eleva hasta ocupar un área o una superficie de 200 metros cuadrados aproximadamente. Entonces vemos aquí, entre el aire se va distribuyendo a través de las bifurcaciones que se ven aquí con más detalle hasta llegar a los alvéolos, que son los que permiten el paso a través de unas superficies muy delgadas de los alvéolos al torrente sanguíneo. Ahora, ¿por qué digo que este tema está muy de moda? Porque justamente esta superficie que en promedio tiene 200 metros cuadrados es la que se ve sumamente afectada por enfermedades como la bronquitis o como enfermedades como el COVID. El COVID por eso causa problemas de la respiración, porque disminuye esta área de contacto de 200 metros cuadrados, la puede reducir a 150 o a 100, en los cuales ya es necesario utilizar respiradores. Entonces, en esencia, el COVID produce efectos negativos porque el área de intercambio del oxígeno con el torrente sanguíneo disminuye muy por abajo de los 200 metros cuadrados.
Ahora, otro caso muy interesante es el que ocurre en el caso de la superficie de las hojas de los vegetales. La reacción que en este caso se debe llevar a cabo es la fotosíntesis, y esta necesita para llevarse a cabo de un lugar sobre las hojas. Hay que mencionar que la intensidad de la radiación solar es del orden de los 800 watts por metro cuadrado. Fíjense bien este dato, 800 watts por metro cuadrado. Entonces se plantea el interesante problema de cómo optimizan las plantas la distribución de sus hojas para captar la máxima cantidad de radiación. La solución es ingeniosa, o sea, la solución de la naturaleza. La variada distribución de las hojas que se observan en un simple paseo alrededor de un jardín público tiene en común lo que se llama identidad de diseño. Bueno, eso es lo que observamos simplemente al caminar alrededor de una plantación de vegetales, ¿no? Al caminar en la calle. Si concentramos nuestra atención en esa distribución, vemos que hay distribuciones alternadas de las hojas alrededor de sus tallos, como es este caso. Las hojas se van distribuyendo alternadamente. Distribución simétrica de las hojas en un solo plano, como en este caso. Distribución en ramilletes de hojas pequeñas, como es este caso. ¿Sí? O cosa que no se ve aquí en las imágenes, distribución de solamente unas cuantas hojas grandes, pero de gran tamaño, distribuidas a diferentes alturas. Esta distribución de las hojas permite que, a pesar de que en el suelo ocupen un área pequeña, al distribuirse hacia arriba, ocupa no solo dos dimensiones, sino tres, mejorando con ello la captación de energía solar. Bueno, también quisiera comentar esta imagen. Esta imagen es un cubo, ¿sí? Construido artificialmente, pero en realidad el cubo, la superficie del cubo que se ofrece al intercambio de la radiación solar, así como del intercambio del aire, ¿sí? No es solamente la superficie externa de este cubo, ¿sí? Sino que, como es un cubo lleno a cierta profundidad de hojas, la superficie que ofrece este cubo para el intercambio de luz y de aire es mucho mayor que la superficie geométrica aparente. Bueno, otro caso en el cual la superficie juega un papel importantísimo, y es el caso de la superficie en el sistema digestivo. En este caso, nos volvemos a encontrar con el fenómeno de encerrar una gran superficie en un pequeño volumen, tal como hemos visto que ocurre con el área específica de los pulmones. La superficie del sistema digestivo en su conjunto tiene una área de aproximadamente 200 metros cuadrados, que es el área de una cancha de tenis, o sea, algo así como 20 metros de largo por 10 de ancho. Y esto está encerrado solamente en este pequeño volumen. Esto permite que los alimentos que han sido procesados y convertidos a moléculas puedan fluir al torrente del flujo sanguíneo, para ser distribuidos a cada una de las millones de moléculas que componen el cuerpo humano o el de los mamíferos. Aquí tenemos esta parte del estómago, que es la que nos proporciona una gran superficie de intercambio, ¿sí? Y aquí tenemos un acercamiento donde se ve cómo es que se genera a nivel microscópico una gran superficie. Les hago ver que parece que esto es el acercamiento a la textura de una toalla. Sí. Bueno, ahora pasamos a otra cosa interesante, pero esto a nivel doméstico. Como ejemplo de las grandes cantidades de superficies encerradas en un pequeño volumen, tenemos el caso de las toallas, las cuales presentan una rugosidad extrema en su superficie, producida por el tejido de innumerables estambres. Esto facilita su función de secado. En vez de ser una superficie plana, como son las sábanas, por ejemplo, de lana, de algodón, como son las sábanas, las cuales se empapan rápidamente si queremos secarnos con ellas luego de un baño, las toallas, en cambio, por el contrario, gracias a su gran área de contacto entre las gotas de agua y la superficie de los estambres,
absorben muchas gotas de agua y facilitan un buen secado. Tenemos aquí una toalla, tenemos aquí un acercamiento a su textura. Vemos que se parece mucho a la textura de los intestinos, ¿sí? Una gran superficie de intercambio. En cada uno de esos puntos es como donde se deposita el agua. Y aquí tenemos, bueno, una persona que se está secando. También la superficie juega un papel importante en ciertos campos de la tecnología o de la ingeniería. En el campo de la ingeniería, también el poder de concentrar una gran superficie en un reducido volumen es esencial. O sea, en este caso, fíjense una cuestión. Tenemos esta superficie aparente, ¿sí? Pero dentro de la superficie aparente tenemos muchas láminas, ¿sí? Y cada lámina tiene una superficie, lo cual nos permite amplificar la cantidad de superficie capturada en este volumen cilíndrico. Lo mismo pasa con este paralelogramo o con esta otra estructura. Bueno, sabido es que el flujo de calor es proporcional al área, por lo cual debe fluir el calor de una zona caliente a otra fría. Si se trata de disipar el calor, a este flujo de calor se le hace pasar por un conducto que tiene muchas placas paralelas en contacto con zonas frías. Es claro, en el tipo de disipadores de calor mostrados en la figura 5, que el cociente de la superficie expuesta entre el volumen es grande. Ese es el concepto de superficie específica, la división de la superficie entre el volumen que ocupa esa superficie. Como vemos en todos estos casos, ese cociente de superficie entre volumen es bastante grande. También en los catalizadores, en el campo de la química, es importante el concepto de superficie. Uno de los ejemplos más extremos de superficie específica es el del uso de catalizadores. En este caso, como sabemos, la reacción entre la molécula A y la molécula B se acelera con la presencia de la molécula C, que es el catalizador, que aunque acelera la reacción, no se incorpora a las moléculas que han formado la molécula AB. Como hemos mencionado antes, esta reacción catalizada requiere de su encuentro en un cierto punto del espacio, es decir, requiere de una cierta superficie. Así, en el caso de la alúmina gamma, que es una sustancia que se utiliza muchísimo en los procesos de catálisis del petróleo crudo, bueno, en este caso, sobre la superficie de la alúmina sobre la cual se realizan las reacciones catalizadas, puede llegar a tener, fíjense bien, 400 metros cuadrados por grama. Es decir, en un pequeño volumen de alúmina se concentra la tremenda cantidad de 400 metros cuadrados. Incluso hay ciertos compuestos de alúmina de otro tipo que almacenan hasta 800 metros cuadrados por grama. Bueno, algo también parecido ocurre en el caso del carbón con el cual se filtra el agua y se limpia. En efecto, al pasar el agua sobre esta gran superficie, sobre la superficie, se van quedando las partículas que son indeseables para volver el agua potable. Bueno. Ahora, en conclusión, ¿qué sacamos a nivel de la física? Bueno, la bioquímica aplicada a la distribución de la superficie de acuerdo a la distribución de las hojas en los vegetales. ¿Sí? Bueno, tomando como ejemplo la distribución de las hojas en los vegetales, el autor, o sea yo, de este trabajo, en la actualidad está estudiando el rendimiento en la captura de la energía luminosa. Para ello, al contrario de las distribuciones convencionales de los paneles solares que solo ocupan las superficies planas, en nuestro caso estamos ocupando la dimensión vertical, que es usualmente desperdiciada, para distribuir las celdas solares de una forma alternada para comparar la eficiencia en la captura de la energía en ambas distribuciones espaciales. Es decir, normalmente se utilizan este tipo de arreglos. ¿Sí? ¿Ven?
los paneles solares distribuidos en un solo plano. Solamente se ocupan las dos dimensiones. Sin embargo, nosotros estamos ensayando utilizar el ejemplo de esta distribución de celdas solares. Es decir, un eje, ¿sí?, alrededor del cual, en vez de hojitas, estamos colocando pequeñas celdas solares en forma alternada, de tal forma que los rayos del sol puedan atravesar el primer par de hojas de celdas solares a la segunda y así sucesivamente. Una ventaja de este arreglo es que en la medida en que el sol está rotando a lo largo de un día, eso permite que incluso las hojas que están más abajo, cuando el sol está ya muy declinado, pueda enviar su luz a todas las hojas. Es decir, lo que vamos a hacer es comparar la eficiencia de la captación de energía solar de este arreglo en relación a este tipo de arreglos. O sea, estamos trabajando de lleno en el campo de la biónica. Bueno, espero que con esta plática, todos los que hayan asistido a esta plática, les haya interesado y se les avive el interés del concepto de superficie en el campo tanto de la física como biología como de otros campos. Bueno.